Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí Edgar en este Resident Revelations 2. Seguimos con la serie, seguimos con Barry y con Natalia en el segundo episodio de Contemplación. Estamos justamente a punto de acabar el episodio. Habíamos en el primer episodio, nos habíamos encontrado con Pedro, con ese hombre de taladro que se había convertido en un monstruo, que tanto trabajo nos había costado. La verdad es que nos había costado un poquito. Bueno, estamos justamente ahora en el monumento, un poco más adelante donde lo habíamos dejado, porque lo tenía guardado. Tuve que avanzar un poquito para guardar la partida. Y bueno, estamos justamente unos metros más adelante. Vamos a comenzar el nuevo capítulo. Espero que sea un capítulo bueno, divertido, y que pasemos un rato bastante agradable o desagradable. Bueno, comenzamos. Campaña principal. Episodio 2, Barry, el monumento. Comenzamos. Bien, estamos aquí con Natalia. Vamos a comenzar este capítulo. Estamos justamente después de atravesar esta puerta, que habíamos encontrado esta puerta, unos metros más adelante donde la habíamos dejado. Vale, vamos a comenzar. Vamos a ver la munición que tenemos. Vale. Vamos a ir con la pistola de momento. Este sitio ha cambiado. Ok. Sí, bastante asqueroso, ¿eh? Es bastante asqueroso, dice. Vale, Natalia, coge el ladrillito. Ok, vamos con Natalia. Es la que nos enseña todas las cosas ocultas y si hay algún enemigo. ¿Qué es esto? Otro ladrillo, vale. De rifle de asalto. Vale, tenemos un baúl que vamos a abrir. Ok, vale. La primera, nos queda otra. Ok, perfecto. Abrimos. Seguramente será una mejora. Un esmeralda. Vale. Bien. Vamos a tener que subir por aquí porque creo que tenemos una carta. Vale, vamos a ver. 24 de enero de 2010. Las pruebas con el virus T. Probos casi han finalizado. Hemos conseguido reducir el factor letal del T-virus, haciendo que la condición que activa el virus en un sujeto sea un fuerte trauma emocional. También hemos disminuido la tasa de resistencia viral a menos un 2%, todo lo que según lo previsto. Sin embargo, se nos acaba el tiempo. Estamos cerca de la perfección, pero no tendremos margen de error. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Uf, qué mal rollo. Una caja. Ok. Vale, subimos. Mal rollo, ¿eh? Más rollo.
Wesker. Me da asco. No quiero verla. ¿A quién? ¿A la mujer junto a Wesker? Ella es Wesker. Alex Wesker. ¿Dos Wesker? No me jodas. Así que has venido. Sabía que vendría. Próximamente en Revelations 2. Espera. Esto es de Moira. No. Ni rastro de ella. Por supuesto. La fábrica tiene que ser terrorífica. Es la responsable del experimento de hace 6 meses. Son nuestros nombres. Me machacaré. ¿En qué nos equivocamos? ¿Dónde está Moira? Vale, pues finalizamos el episodio aquí. Siguiente episodio, vamos a comenzar el siguiente episodio. El episodio 3. Finalizamos el episodio 2, Contemplación. Bien. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito. Habilidades. Perfecto, vale. Continuamos. Anteriormente en Revelations 2. ¡Oh, madre! ¡Mi vida es increíble! ¡Esa zorra me ha pinchado! ¡Claire, sube al tejado! ¿Ves? Somos como hermanas. ¡Oh, qué increíble! ¡Debes hacer trampas! Claire, la niña no está. Cuando estaba con Moira, intentábamos ir hacia esa torre. ¡Harry! ¡Hay algo justo ahí! No he estado esperando. ¡Espera! ¡Vaya, menuda forma de aparcar! Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Dos Wesker? Natalia. Episodio tercero, el juicio. ¿Ves algo? No, ni rastro de ella. ¿Qué ha podido pasar? Moira, mira. Alguien ha dejado un mensaje. Aquí dice, id hacia la fábrica. ¿En una escala de ni de coña a fiable? Lo escribió Neil. Es su letra.
Ok, dirígete a la fábrica. Vamos allá. Bueno, pues seguimos con nuestras compañeras. Claire Redfield y Moria Barton. Me gusta bastante esta historia. No puedo es de bastante más acción niña. que con Barry y Natalia. Pero igual bueno. Se ha puesto a salvo. Podemos buscarla. Vamos a ver qué tal está este capítulo. Continuamos por aquí. Okay. Bien. Vamos a ver qué munición tenemos. Vale, tenemos 40. La ametralladora. 3 cartuchos. 25. 6. Vale, vamos con el pistola de momento. Esto, Claire, ¿por qué iba a venir aquí el jefe? No lo sé. Neil a veces hace estas cosas. ¿Qué? Alguien observa. Alguien nos observa. Vale, veo un cristal, Es ella, otra vez. Es como si tuviera mil ojos. Tengo un mal presentimiento. Ten cuidado. Esto es de Neil. ¿Dónde está Neil? Para verle otra vez, tendréis que adentraros en el cadalso divino. Encuentra Neil. Vale, se abrió una puerta, ¿eh? Se abrió esta puerta. Prisa. Neil me necesita. ¿Te necesita? Tenemos un baúl aquí que vamos a abrir. Busquemos ahí dentro. Ok. Abrimos. Mejora, seguro. Estuche de munición de pistola ametralladora. ¿Un escáner de retina? ¿En una fábrica? Venga, hombre.
no nos va a dejar pasar. A Cole. Lo que significa que necesitamos el ojo de alguien. Bien. Vale, vamos a entrar, ¿eh? No sé si podremos mejorar. Vamos a ver si podemos mejorar algo. Vale, a ver si podemos mejorar la pistola. No tenemos nada. No tenemos una pieza de momento. Vale, vamos a seguir así. Puerta y dos puertas. Vale, vamos a investigar primero todo por aquí antes de abrir. Tenemos varias puertas. Vendas. Bien. Vale, vamos a empezar por esta puerta, ¿eh? Vamos a abrir esta puerta. Cuidado, locos. No veo nada. Tiene que oloroso. Vale, parece que no hay nada aquí. No podemos abrir nada. Vale, vamos a salir, ¿eh? No podemos abrir nada aquí. Aquí tampoco hay nada. Bien. Una botella aquí. Bien y bien. Esta puerta está cerrada. Vamos a subir, ¿eh?
Vale, ahí viene un cadáver. Es que de la retilla. Vente. Vete, Reci. Bien. Vale. Escucho más, ¿eh? Creo que hay alguno más por aquí. Vale. Aquí no podemos entrar. Vale, uno, dos. Bueno, vamos a entrar aquí. Cerrado por el otro lado. Por supuesto. La fábrica tiene que ser terrorífica. Policía escopeta. Cerrado. Casi no nos dan margen a entrar a ningún sitio. De momento. Y por aquí subimos. Al baño. Bueno, vamos a pegar otro rodeo. Bien, ¿qué es esto? Mira el techo. Este es un enigma. Algo hay que hacer aquí. Mira, tiene una llave en el pico. Averigüemos cómo cogerla. Vámonos de aquí. Ostras, es que... Vale, si cogemos la llave... La llave de la planta procesadora. Vale. Y ahora que vienen todos. ¡Ostras! ¡Ah!
Vamos, vamos. Vale, nos queda grande, ¿eh? Muerto. Parece ser que sí. Vale. Vale, tenemos aquí pene coloroso. Munición, pistola ametralladora. Una botella que nos hace falta, tenemos que crear bombas. Un libro. Bien. Ayúdame aquí. Vale, vamos a pasar toda la munición que podamos. Vamos a ver lo que tenemos con Moira. Vale, Moira va a tope. Vale, vamos a pasarle una hierba. Pasamos la munición toda. ¿Qué es eso? Ayuda bien. Más. Más. Uf. Vale, Claire va fatal, ¿eh? Ayúdame aquí. Tenemos un baúl aquí que es para Moira. Ok, abrimos. Hay otra. Y vale, vamos a intentar otra vez. Vale. Abrimos. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué hace mejor? Bien, bueno, pues aquí ya no hacemos nada más. Continuamos. Tenemos una llave.
escala de retina. Vale, es para aquí la llave. Vale, ahí veo uno ya. Vamos, Moira. Oh, Clay. Muerte. Vale. Vamos a ver lo que hay por aquí, vamos a ver a fondo todo. No se nos quede nada atrás. Vale, por esta puerta tenemos lo podemos modificar, vamos a modificar. Vamos a modificar el arma. Vale, vamos a modificar. La pistola. No podemos. La escopeta. Sí, aquí sí. Concentración. Bien, vale, pues ya está. Está modificado. Y continuamos. Vale, habíamos entrado por esa puerta. Aquí ya habíamos estado. Planta procesadora, es aquí. No deberíamos seguir. Vale, sin movimientos bruscos. Volvamos atrás y recapacitemos. Así ahora. Ojo de cristal. ¿Podría servir? Vale, creo que este ojo nos va a servir para sustituirlo por el otro ojo. Y a ver si podemos abrir esas puertas con la retina, con el ojo de retina. Vale, aquí no hay nada más. Vale, creo que es así, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a subir. Y vamos a ver si es de esa manera. Vale.
Vale, enemigos. Creo que era aquí. Sí, es aquí. Vale. Vamos a sustituir este ojo. Puede que funcione el escáner de retina. No sé qué sentido tiene. Perfecto, vamos a ir ahora al escáner de retina. Ojo artificial, que es como yo pensaba. Vale, abrimos. Tenemos aquí una nueva pistola. Esperamos a intentar ir con rifle. Traslado de armas sobrantes. Las armas que no puedas llevar serán enviadas automáticamente al banco de trabajo. Ok. Modelo 329. Vale, parece que es más potente el revólver este. Moira, mira, dentro de ese cadáver, es lo que creo que es. ¿Qué se supone que es esto? Réplica de hígado derecho. Cuerpo. También hay un mapa. Mapa de la planta procesadora. Por aquí es por donde se conectan los canales bajo la fábrica con la torre. Pero la puta estatua todavía está en medio. Los dioses castigaron a Prometeo enviando a un águila a comerse su hígado. Así que... Ah, ahora entiendo lo que es esto. Una plantita que oculta aquí. ¡Ostras! ¿Qué me pegó hoy? ¡No me puedo mover! Espérate que yo te pillaré con un ataque fuerte. Qué gracioso el uso. Vale. ¿No sabes si cogemos un ataque de sorpresa? Seguro bastante porque se ve.